Buenos días, gracias Alex. Primero, donar las gracias a Alex y a toda la equipa de la Dirección General de Telecomunicaciones y de la Inclusión, a la Esther, Susana y toda la equipa de las charlas de presentes y las unidades para ayudarnos a organizar también esta jornada y las altas que estén fent de formación a més llocs també, no? A veure, com deia l'Àlex jo crec que ha resumit perfectament quin és l'objectiu de perseguir amb aquestes jornades. En primer lloc, les primeres catalanes necessiten digitalitzar-se d'alguna forma, també. Al final, la digitalització està afectant a tots els negocis i hem d'aprofitar el bo que ens aporta. El bo que ens aporta avui en dia, com ha dit l'Àlex, és poder utilitzar solucions software que abans estaven només a disposició de les grans companyies perquè costaven molts diners amb un baix cost. Per tant, qualsevol pot tenir les millors solucions informàtiques del món i pagar pel seu ús. Si ets petit, pagues poc. Si ets molt gran, pagaràs més. Això és el que ha portat el que se'n diu el software as a service o el software com a servei. És a dir, se n'ha núvol, igual que utilitzeu el Gmail o utilitzeu el Dropbox o qualsevol de les eines, el mateix està en disposició per software empresarial. I això és el que fem tant OpenShopping com Vilas. OpenShopping focalitzat en la venda i Vilas focalitzat en la gestió de la companyia. Abans ho comentava, el meu sogre té una botiga a Palma de Mallorca i sempre em diu, ostres, el diumenge, ara hauria de fer no sé què, i s'ha d'anar a la botiga perquè ja té l'ordinador, té el TPV i no té les dades accessibles des de qualsevol lloc. Això és el que busquem amb aquest tipus de solucions. Les dades sempre estan accessibles i les pots fer servir a la teva botiga, a la teva PIME, o les pots fer servir des de casa o des d'aquí mateix. Et pots connectar des de qualsevol lloc del món, des de qualsevol dispositiu i fer la mateixa feina que faries a la teva oficina o a la teva botiga. I, a més, amb eines que et donen tot el potencial que qualsevol altra companyia gran està fent servir. Això en primer lloc. En segon lloc, avui en dia, qualsevol empresa que no tingui presència en internet, probablement voldrà dir que en el futur no existirà. Tots els consumidors s'informen per internet. Tots els consumidors busquen informació per internet. Tots els consumidors volen saber opinions abans de comprar un producte o d'anar a un punt de venda, sigui del tipus que sigui. Per tant, hem de tenir presència en internet. OpenShopping dona aquesta presència. Et permet tenir en una única solució la teva web, el teu blog i la teva botiga online. De forma que també tinguis l'oportunitat de vendre els teus productes per internet. Tot amb una única solució i amb un baix cost. Comença amb 9 euros al mes i pot arribar fins als 49 euros al mes. Després els francesos parlarà també el mateix model però traslladat a la gestió de la companyia. Per altra banda, què volem aconseguir a través vostre? El que volem aconseguir és que aquesta demanda que hem detectat el comerç, el petit comerç, la petita empresa vol estar en internet, vol vendre per internet, els pugueu donar el suport necessari, la formació i donar a conèixer les nostres eines. Bàsicament per què? Perquè estem fent formacions ja per tot el territori, i ahir estàvem a Tortosa, no? Posaria Tortosa, ara us presentareu i ens direu el vostre per allà, doncs ja ens han demanat fer una formació a Camarles, una formació a l'Emposta, no? I ens ha passat a Igualada, i ens ha passat a Lleida, i a Girona, i a molts llocs, no? O sigui, realment hi ha una necessitat del comerç de digitalitzar-se i d'adaptar-se. Però per molt simples que tractem de fer les eines, per molt senzilles que ho són, necessiten suport, necessiten formació. Necessiten el vostre coneixement. I aquest és l'objectiu d'aquesta primera formació que fem de cara a formadors. Abans de començar, i també perquè ens coneixem, si ens presentem nosaltres primer, per part d'OpenShopping, està Natàlia, que ara us farà la formació, i està també juntament amb Laura, que porta tot el tema de comunicació i màrqueting, també ajudant el suport, juntament amb mi, Santi, per donar-vos suport, no només avui, sinó tot el que necessiteu a partir d'ara. Després us donarem els nostres mails, contactes, a part de que els poden distribuir, i és clar el que passa tant. I després està en Francesc de Vilas, que després ja el conèixer només en detall, que fa la mateixa tasca, però des de l'òptica del suport de gestió. Ens presentem breument, i així ens coneixem tots. Ah, em col·loco cap allà, no hi ha problema. Dels escenaris i de la tele. Comença per aquí, sisplau. Jo, perdoneu el retard, primer. Soc el Jordi, soc el dinamitzador d'un punt òmnia a Tarragona. Molt bé. A Tarragona estem al... per si estàs per allà i vols que ens veiem, estem al... de 15 dilluns, potser. Al 15 de juny. Fem una formació a... no recordo on és el passament. Espera, t'ho dic ara mateix. Ho dic per si ens veiem, els que ens veiessin. Estem, ho dic ara mateix... Ho publiquem al nostre blog quan anirem, perquè fa informacions... És el dilluns que hi ha 15 a l'espai Tabacadera. Estem allà. De 10 a 1. Molt bé. Hola.
Hola, sí, jo soc la Núria i soc formadora i treballo per diversos centres, donant formacions tant a l'àmbit informàtic com també a nivell d'internet, com que s'ha de parlar de les millors feines, de la intel·ligència digital, la feina que em va sortir. Sí, sí, molt bé, sensacional. Gràcies. En mi també és, i soc formadora, sí, per fer la directora de la Jo soc la Marta Mixeres, del Pic de Girona, a la Barra Servei de Girona. Molt bé. Jo em dic Olivia i soc d'Economia, de Francesc Palau. Molt bé, gràcies. Jo em dic Carles i treballo per CEPAC, que ajudem a emprenedors i un dels nostres serveis és Serveis TIC i per això ens va bé conèixer aquest servei. Molt bé, moltes gràcies. Jo em dic Jaume i bé, soc professional autònom i vull oferir serveis de formació també i penso que em pot anar bé aquesta feina. Sí, sí, sí. I em dic Rosic, vinc del Consell Comarcal de la Conca del Carà i gestionem 3 punts TIC de la comarca, de l'Espluga Montblanc i Santa Coloma. Sí, sí, sí. Pues moltes gràcies per les presentacions. Però l'objectiu és que tots tingueu eines amb les quals programar cursos, donar suport individual també a les tiques. De moment el que us hem creat és un cupó que es diu Digital, que en aquest cupó podeu oferir 2 mesos gratuïts d'Open Shopper a qualsevol empresa. Dins del programa, que això ho hem d'acabar d'estructurar amb l'Ester, tenim un programa de descomptes per a empreses o de comissions directes per a vosaltres. Val? De forma que o us podeu donar directament d'alta a través d'openshop.es/afiliados, que ho veureu a sota en el footer, o si no, crearem una sèrie de cupons que baixin per, o per formador, o per punt Òmnia, o el que sigui. Això ja ho acabarem de definir. Però bàsicament l'objectiu també és que això, com deia, la Reix abans, sigui un model de negoci també per a vosaltres. Que per una banda, després el Francesc, en Sant Mesa, això us explicarà, pugueu també cobrar les formacions, facturar les formacions, tenir les subvencions a partir de la formació tripartita, però per l'altra banda també del recurrent que genera la quota mensual tingueu una font d'ingressos. Ara, el que això ve en aquesta font d'ingressos, com he vist, és des d'un 25% de la quota mensual cap amunt. Per tant, de la quota mensual que pagui cada pime, el 25% dels ingressos, segons sé que hi ha diferents escenaris, no? Pues ho anirà al centre de formació, al dinamitzador o de la forma que puguem articular cas per cas. Val? Per tant, és un model de negoci en si. Podeu cobrar pels serveis i també tenim una quota sobre l'ús de la tecnologia. Vale? Com que tenim un temps molt curt i hem començat una mica tard pel tràfic i els problemes d'arribar de tothom, perquè avui hi ha hagut diversos accidents, el tren tot està tallat, bueno, ja portem unes setmanes divertides aquí a Barcelona. Anem ja per feina. Intentarem escurçar una miqueta tots la nostra durada, també l'escurçar de les 11, i així ens dona temps a tot. L'objectiu, ja sé que molts de vosaltres heu creat rutina, quan s'heu provat ja l'eina? Amb el vídeo que us vam enviar. Molt bé, tots amb les altres figures, molt bé les figures, els que no han vingut són els que no els havíem fet. Doncs perfecte. Anirem una mica més ràpid, revisant una mica, sobretot el que volem és que aprengueu com fer una formació. La Natàlia us explicarà una mica quin és el procés de creació d'una botiga, que al final és el procés que heu d'explicar les vostres formacions. Avui no podrem solucionar tots els vostres dubtes, però si teniu en contacte per mail, per telèfon, ens podem tornar a veure. I per tant, també això s'aprèn fent-ho, no? Muntant la primera formació, ajudant a la primera Us podem passar també la presentació que farem avui, que és la que podeu fer servir també a les formacions, que és una mica la guia de creació d'una botiga. Teniu també un suport online, però bueno, jo crec que entrem en matèria i sobre la marxa anem a la línia. Sí, a més, no és la misma perquè esta és la del segundo nivel, ¿vale? Precisamente por eso quería que saber si habíais podido jugar un poco con la tienda. Pues es una tarea social, obviamente. Y la idea es sobre todo que participéis bastante. Tengo pensado que me hagáis muchas preguntas y sobre todo las preguntas que os han surgido mientras jugabais con la plataforma. Porque esas probablemente van a ser las preguntas que os van a y cuantas más podéis responder mejor, ¿vale? Así que cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, por favor, avisadme. Interrumpiu, porque de lo que se trata también es que tenéis dudas. Sí, cortadme, o sea, por favor, ¿vale? ¿Vale? Entonces, os voy a hacer primero un recorrido así rápido de cómo se crea una tienda, os pasamos un correo con la guía de una guía rápida de configuración. No sé si pudisteis jugar un poco con ella, si la visteis, si os guiasteis. Un poquito mal. Vi que había unas tiendas que estaban bastante bien hechas. No sé qué es la de la tienda de inclusión. ¿No? Vale. Vi que se crearon tiendas muy bonitas con eso, con la
Entonces, seleccionar plantilla y cargar el logo. La plantilla viene a ser para la tienda online la estructura de la tienda. Cuando me encuentro a clientes con un nivel muy, muy básico, la relación que hago es que la plantilla viene a ser todo lo que son las estanterías de su tienda, la URL viene a ser la calle en la que se encuentra su tienda, y luego, por supuesto, es donde las estanterías es donde van a intentar mostrar de la mejor manera posible sus productos. ¿Vale? El siguiente paso sería introducir los productos y luego crearíamos las categorías. Recomiendo hacerlo en este orden, no parece el orden más lógico al principio, por el tema que sobre todo las personas que nunca han creado una tienda online, ordenar los productos en su cabeza les cuesta un montón. Entonces, me he dado cuenta que es mucho más sencillo para ellos crear los productos y después vincularlos a las diferentes categorías que no al revés, porque si no sería muchísimo. Vale. Luego, configurar los métodos de pago. Esto es como se ve en una tienda real, ¿no? Con los métodos de pago configurados y los métodos de envío. Así que repasamos realmente ya en más detalle. ¿Hay alguna duda, Sara? Yo tengo una duda, sino a mí no me llegó. Me registré hace una semana y no tenía ni la guía ni podía acceder a la plataforma. Vale. Vale, pensé que no sabía levantar. No, yo no. No, ya hace una semana y yo creo que no. No me llegó para mí, no. Vale. ¿Puedes ayudar? Acceder a OpenShop en tu. Si queréis podéis abrir vuestra plataforma para que podáis ir. Sí, ¿cuál de ellas? OpenShop. Sí, he creado una. Sí, vale, pues si quieres puedes acceder. Entonces, así me estás hablando, puedes ir viendo las cosas. Sabéis acceder todos, ¿no? Es el nombre de vuestra tienda, openshop.es/admin. Otro detalle de algo, un error frecuente es que en las tiendas, como tienen la posibilidad de crear usuarios para los clientes, para ese seguimiento de envío, etc., todas las tiendas tienen un botoncito de login y mucha gente intenta acceder a su panel de administración desde el botón de login, cliente final, no para entenderlo, para ser así un tema grande. No, bueno, estoy aquí, ¿no? Sí, así que me voy a traducir a Sí, pero no.
las estanterías en las que
los venderos van a poder mostrar sus productos. Tenim moltes plantilles, però heu de pensar que la plantilla no vol dir que tu pots agafar la mateixa plantilla que la mateixa web. Després la plantilla també és modificada, la tipologia de la lletra, els colors del fons, les fotos, també et valia moltes coses, no? Si es veu el banner o no es veu el banner. Y os recomendamos sobre todo que elijáis las plantillas que ponen responsive o las plantillas que ya veis que están recomendadas, que son pin, fashion y slider. La razón de esto es porque ahora un 30%, más un 30% de commerce, de las compras que se usan por internet son desde móviles. ¿Vale? Las plantillas responsive son las que se adaptan a los diferentes, a cualquier tamaño de dispositivo. Y ahora, como este tráfico de internet, de los móviles y tablets, es tan importante, Google no te permite estar. No te permite subir si tu plan, si no eres responsive. Entonces es muy importante tener en cuenta este pequeño detalle a la hora de que vuestros clientes, vuestros alumnos, creen las tiendas. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todos lo llevan? El tamaño del logo. Ajá. Se puede cambiar. Puede ser más grande, es decir, es un estándar. Es bastante estándar, quiero decir, puedes cambiar el, si quieres hacerlo más, que quede más pequeño, pues ponerle un poco. Sí. También un error muy habitual es poner, sobre todo las empresas pequeñas o empresas que no tienen muchos recursos, muchas veces hacen ellos el logo. Cuando se hacen ellos el logo, el fondo hace un JPG. Son imágenes cuadradas con fondo blanco, aunque el logo sea redondo. Y podemos recomendar o pasar a utilizar algún gestor de imágenes para transformar el PNG, o que simplemente elijan el mismo color de fondo de la plantilla que el fondo de su logo. Porque realmente cambia mucho la navegación de la propia tienda y la estética de la tienda. Cómo se ve la tienda y la estética es realmente muy importante. Que parezca profesional. Entonces, esos detalles son recomendables. También el tema de elegir colores un poco más pastel y no rosa fucsia con textura de leopardo, porque por muy mucho que me guste al tendero, de cara a quien esté mirando desde el móvil la tienda, esto le cansará la vista y abandonará antes la su tienda. Pues así. Siempre desde la personalización que el vendedor quiera. ¿Vale? Y personalizar el slider. ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Sí, es muy pronto. No sé. ¿Sí? ¿Sí? Yo ese no sé qué es el slider. Sí, ahora lo voy a explicar. Vale. Sí, si pasas la visualización, has pujado también al logo. Pasas la visualización, es que el fabricó no pots veure, ¿no? Només veus... No, porque no está cargando la tabla de ojo, ¿no? Vale. Pero a la hora de cambiar también de plantilla, algo que va bien saber es que puedes cambiar de plantilla sin perder configuración. Lo único que puedes llevar a perder es si estás utilizando una plantilla de las más nuevas que tienen todas las funcionalidades que son la PIN, Fashion y Slider, que tienen modificación de HTML, etc., y luego te vas a una plantilla que no es responsive, luego al volver a una plantilla Fashion no vas a tener ese dato de. Por ejemplo, si quieres introducir, si has introducido entre head y head, no sé si sabéis lo que es el HTML de la tienda, si habéis introducido algún código entre head y head y os vais a una plantilla que no tiene eso, claramente al volver no va a estar. Vale, detalles sobre el tiempo. Pero si te mueves dentro de las que son nuevas, no pasa nada y no pierdes absolutamente nada. Se adaptan los colores que hayas configurado a la nueva plantilla, etc. ¿Cómo forman las plantillas nuevas que van a surgir?
Sí, vamos informando. Vamos informando, igualmente aparecen como recomendadas. ¿Ves que aparece un poquito más abajo? Aparecen recomendadas. Pues estas son las más nuevas y las que permiten esto, lo que comentaba antes, de tener. Puedes insertar un montón de cosas, puedes insertar un pop-up, sí, de un servicio externo y estas cosas. Hay personas que consiguen que lo incluyan en su. Por ejemplo, a un chat, que es externo. Sí, bueno, no la posibilidad de por HTML incorporar. Incorporar entre head y entre body. Vale, entonces, si veis en el apartado ajustar mi tienda, diseño, personalización, avanzado. Entonces, esto yo lo recomiendo utilizar con mucha precaución, porque hay mucha gente que, la gran mayoría de la gente no sabe utilizar esto. Entonces, con mucha precaución, si veis que es alguien que sí que entiende o lo que sea, ahí pueden introducir un código, un trozo de código HTML. Sí. Una pregunta, has dicho que las que pone responsive son adaptadas a móvil. Son la responsive quiere decir eso, quiere decir que se adaptan a los diferentes tamaños de pantalla, incluyendo también. Este por ejemplo no se adapta, este ejemplo no se adapta. Bueno, Fashion, Pink Inside de Fashion, aunque no pone la palabra responsive, son responsive. Vale. Las que ponen responsive tienen la palabra porque tienen una homónima que no es responsive dentro de la misma lista de opciones. Que siempre hay gente que prefiere la versión antigua. Y hay mucha gente que sigue utilizándolas, por mucho que yo les describa diciendo la fashion es muy bonita. Pero se terminarán eliminando finalmente las que no son responsive, o sea que no es recomendable utilizarlas. Hay gente que lo va a gustos, yo no puedo decir más. ¿Vale? Entonces, ¿tenéis alguna duda más o nos ponemos con el slide? ¿Sí? ¿Hay ninguna duda? ¿Sí? ¿Escuchaba? Me respondo yo a mí mismo. Vale, el slider se cambia desde ajustar mi tienda, diseño, animación, diapositivas. El slider es este banner grande que se ve en las tiendas. Si estoy viendo jugar un poco, ves que hay un banner que es imposible. ¿Vale? Este banner es diferente a los otros banners que solo funcionan de forma estática. ¿Vale? Esto permite, este slider permite además crear diferentes grupos de sliders para diferentes campañas. Entonces, si tienes pensado lanzar una oferta especial de viernes y sábado noche, por ejemplo, pues permite tener este cambio, que bueno, se utiliza bastante de cara a tener las campañas de marketing, de cara a si lanzan códigos de Navidad, esto el Black Friday y Cyber Monday y todas estas campañas pre-navideñas y post-navideñas que pueden haber, en esta época se utiliza mucho. O quienes utilizan temporadas de que vendan moda y tal, temporadas de ropa y los nuevos modelos y esto cambia mucho, es muy rápido, entonces diferentes campañas. Como podéis imaginar, en el apartado de elegir grupo, justo debajo de diapositivas, es donde se puede realizar la modificación. Si queréis podéis ir tocando y si os queda una duda, ¿qué podéis? ¿El banner solo sale en la pantalla principal? Estamos hablando del banner de la pantalla principal. Los banners estáticos los puedes elegir poner en el lugar que más veas, te darán diferentes opciones. Es la siguiente paso. Para poner las fechas de cada banner, ¿para qué? ¿Cómo? Para poner, tú has dicho que si es el viernes por la noche podemos cambiar de banner. Puedes cambiar el banner, pero tienes que hacerlo manual. No puedes programarlo de cara a que lo hagas solito, no tienes que ir. Vale.
pero que eso es un tema, es cómo puedes acceder desde la tablet, desde lo que sea, entender aunque esté de viernes por la noche, puede para realizar el cambio. Vale. La resolución de las imágenes. La recomendación lo pone cada, lo pone, veis que te recomienda la cada cuando cambias vas cambiando de plantilla. Cada plantilla te va dando, te va indicando las recomendaciones. Te saltará automáticamente la recomendación de cuánto tendría que tener. Yo cuando solo tenía plantilla de papers, yo ahora he intentado cambiar. Y cuando es claro, al ponerlo, claro, me dice que estás usando la plantilla de antes, no la de ahora, porque no se habrá cambiado. Voy a... Ahora se está haciendo un no lo ya está, bueno, y ahora se ve también el apartado de porque yo lo veía antes de segunda. ¿Qué no ve la de ahora ya, esas son las que estabas como sí, lleno de responsive. Porque lo he probado. No sé. ¿Puedes salir de tienda? Si podría tener un servicio en cambio. Vale. Vale, pues ya se puede seguir. ¿Alguna duda más? Sí. ¿Sí puede? Mandé yo las comis y por mí. Sí. Yo tendría que probar la posibilidad pública. Si no comparteixes el URL, ja, no la trobarà. Clar, però si després estàs, perquè si ja està en marxa la botiga i tu ja estàs en marxa però fas modificacions i tal, en tot moment es va dir que tot el que vas modificar. En tot moment està a internet. Llavors el que fa, el que han fet per unes persones és que contacten a mi, les persones utilitzen un domini personalitzat, perquè per veure, per mostrar-te una mica més professional, en comptes de tenir una tenda, uno per això tenim un és, tens la tenda, doncs, robasolidaria.es. Sí, sí. Llavors, el que hem fet, quan acabo, és desvincular totalment aquest uno per això del domini, però m'ho han sol·licitat, m'ho han demanat dues vegades en 8 mesos. Que és una cosa que no vols dir. I que en menys d'un parell d'hores, si tens molts productes, després us ensenyaré tendes reals. N'hi ha un noi que té una tenda amb 200 productes i cada temporada canvia els productes. Canvia els 200 productes. Sí. Canvia la descripció, el pes, tot. I diu que li triga un parell d'hores canviar 200 productes. Ara ja sabem que treu també l'opció de baixar una importació i s'ho faran poques setmanes des d'un Excel. Per la qual cosa, també podràs preparar tot el català en un Excel, referència, descripció curta, descripció llarga, al món de la foto. I posaràs un fitxer amb totes les fotos, la foto haurà de tenir el número de referència com a nom i a l'Excel. Qual actualitzarà el català automàticament. Estalvia molt de fer, sobretot la pots preparar offline i és molt més ràpid de canviar un català, no? Per donar de baixes stocks, d'altres stocks, noves referències, etc. I el tema del domini, si per exemple, és una empresa que té la seva web ja i tal,
con Orgencia Contrarresta para que debes estudiar. Sí, claro, eso sí. A través de la ENA podeu fer diverses coses. Una és vincular un domini que ja es té i l'altra és comprar fins i tot el domini. Es pot fer des de l'ENA, contractar el domini, comprar-lo i actuar. Podeu fer les dues coses. Vale? Llavors, us trobareu tres casos. Us trobareu gent que no té domini ni mai ha tingut un altre. Llavors, hi ha gent que no vol gastar-se diners en un domini i ja li va bé utilitzar la meva botiga per un open shop en punt, el que sigui. No? Us trobareu gent que ja té un domini una web i que la vol mantenir. Llavors, el que fan normalment és crear en el menú de la seva web un link que posa botiga online o shop i allà és un link que apunta cap a la botiga. I n'hi ha d'altres que el que fan és directament el domini que ja tenen o comprar-lo, apuntar un domini. Això ara l'Antàlia ens ensenyarà. Sí, bueno, la part del domini no està a la formació, la veritat. Però no està en la web. Ens connectem després a una botiga i ho teniu dins de mi cuenta. Si no, a mi cuenta veureu tota la part del domini. Però si no, ara ens connectem a un moment. Si voleu veure-ho en un segon, està el gestor de... El gestor de... El gestor de cuenta es lo que es donde veréis vuestro correo o vuestro nombre en la zona superior. euros, per exemple, doncs tu t'emportaràs, si només emportes
t'has emportat una, t'emportaràs 25 euros de cada 100. Per tant, a finals de cada any, perquè això es tira cada mes o quan tu vulguis, li dones un botó i et fa la transferència, doncs 25 per 12 mesos tens 300 euros a l'any. Vale? Okay. Llavors, si fas més de 10 botigues, ja puja a un 30. Si fas més de 20 botigues, més de 20 clients, puja un 30. Si no, però el que jo ja he explicat, eh? Tenim alguns afiliats, doncs això, que amb 20-30 botigues estan traient 1.000 euros mensuals, a part dels serveis que cobren. O que directament creen ells les vendes per a tercers. Llavors, si cobren una miqueta, entenem que tenim la temporada dels productes, i cuidar... Si podeu fer formacions, que també es poden subvencionar via Fundació Tripartita, els podeu cobrar pel servei d'ajudar-los a crear les botigues, i després tens un revenue, que si haguessis muntat la botiga sobre qualsevol altre eina, un PrestaShop, un Magento, una vegada no fas servei ja no cobres res. Aquí cobres un percentatge de la quota mensual. I és un recurrent. Vas a la platja. Bueno, esto era lo que se había indicado, lo que se había comentado antes, de los banners, que ya que no entramos aquí en los banners, pero los banners estáticos, por ejemplo, para indicar otro tipo de, no solamente por temas estéticos, sino para indicar información, por ejemplo, de dónde está la tienda, con algún mapa así más fashion, o lo que sea. O indicar banners para promocionar, pues, que a partir de X euros el envío es gratuito, o lo que sea. Estos se hacen desde el apartado, que es el apartado avanzado, módulos, vale. Si le queréis esa ropa. Nos desviamos un poquito a los dominios, pero estamos en los slides. Avanzado está en la barra de estatus superior, avanzado es la última. Módulos. Vale. ¿Vale? Entonces le tendréis que dar al botón editar y podéis ver un poco las opciones que os comentaba antes, que realmente permite jugar mucho con la plataforma y personalizarla lo máximo posible. Sean plantillas, que mucha gente tiende a la más popular ahora mismo es la fashion, que aunque está la plantilla fashion, que aunque mucha se creó pensando en para vender moda y para vender pues joyitas y estas cosas, se ha visto utilizarse para una ferretería, para vender comida, para casi cualquier tipo de cosa porque es minimalista. Y funciona muy bien, personalizándola con colores, con fondos, con imágenes o con banners, puede quedar mucho muy bonita para cualquier negocio. ¿Van saliendo más? Sí, aquí hay una tesis. Sí. Este apartado de módulos sería como configurar estos apartados en la página. Entonces, como calificar, porque yo creo que cada uno depende si es uno tiene unos minutos diferentes, a lo mejor es que claro. Los módulos precisamente son estos, son diferentes apartados extras que van apareciendo en la. En la plataforma puedes elegir la mayoría dónde ponerlos y por ejemplo te permite el top 5 de ventas, los últimos productos que habéis lanzado que se muestren de una forma dinámica también. También veis que hay uno que se llama enlaces destacados, que solo os aparece si tenéis pin, fashion y slider. El apartado
avances destacados, aparte de ser estéticamente muy bonito, si se hace bien, se puede utilizar tanto para ofrecer, para ofrecer servicios o para ofrecer webs amigas, webs hermanas, tiendas hermanas. O sea, alguien que ofrece el servicio de alguien que tenga una tienda online de productos ecológicos y que ofrece además una web en la que da clases de cocina vegetariana, etcétera, se puede utilizar este apartado con imágenes, si se usan imágenes del mismo tamaño, la descripción ayuda mucho al tráfico a las diferentes webs que puedan tener y lo que se puede utilizar sí que va a funcionar bastante bien. Si os queréis, lo queréis tocar un poco también ese apartado, y si salen dudas, lo decís. Para esto el truquito es utilizar que todas las imágenes sean iguales. ¿Y de 200 es un banner? El tamaño del banner depende de la plantilla y de lo que te va a llegar la sugerencia en función de... En función de la plantilla que tengas, te va a dar diferentes opciones. ¿Cómo dices? Porque prueba de un banner aquí y no es de que no arma. Vale. A mí no me... Le puedes poner, por ejemplo, esto puede ser útil, por ejemplo, hay una tienda que lo utiliza es que depende de lo que quieras. Hay una tienda que le va muy bien este apartado en concreto y lo utiliza a una imagen así muy grande, de una modelo y tal. Pero bueno, a lo mejor quieres uno más pequeño. Entonces, si lo cambias a la de sitio, verás que inmediatamente se coge. Vale, para el apartado que decía, el apartado de enlaces destacados, que las tres imágenes que os da para introducir que sean iguales. Damos más veces. También algo que quedan bastante sencillo. ¿Hay que entrar las tres? Sí. Son tres. Quedan en horizontal. Vale. Este apartado de enlaces destacados también lo he visto utilizar con una imagen bastante colorida con texto blanco. Para indicar a lo que sea, o sea, las actividades de la tienda ecológica y a los talleres de cocina, etc. ¿Alguna duda? Vale, tengo un minutito más para jugar. ¿Seguimos? Pues pasamos ya al 3.1, que es la creación de productos. Los productos se añaden y se configuran desde mis productos y añadir o editar, depende de lo que queramos hacer. Apartado mis productos, que está en el banner, en la línea superior de arriba azul, es la tercera opción. Vale, al darle a añadir, al darle a editar, veis el panel, veis la imagen que tenemos aquí. Los datos más importantes están en general, datos, por supuesto, imagen. Son varias pestañas en función de lo que quieras hacer. Las personas que contratan el plan más barato, que son 9 euros al mes, no ven el apartado de ofertas y descuentos porque no tienen ofertas y descuentos. No veo esto. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta detallitos que es pequeños hacks y errores frecuentes, es que las personas que han activado más de un idioma
en la plataforma. En el nombre de producto aparecen las banderitas con los idiomas y es necesario introducir el nombre en los dos idiomas, dos, tres o cuatro idiomas. Y en el apartado de datos, el código de producto es obligatorio y sin el código de producto va a salir un mensaje de error. Atención, va rellenado todo el formulario. Y el precio tiene que ser de al menos un céntimo para que aparezca. Si no cuesta nada, si cuesta 0 euros, no se puede comprar. Aunque sí que se puede llegar a hacer, por ejemplo, cupones para que acabe quedando gratis en caso de que fuera algún tipo de promoción o lo que sea. Necesita que cueste un céntimo por lo menos para poder venderlo en una tienda. Si no, la última vez que se pusieron las transacciones. Yo asumo que siempre algo gratuito, harías un descuento y un código o un código. Pues si son 0 euros no puedes tener nada. Sobre todo se ha hecho, aunque sabemos que puede haber gente que pueda querer tener algo gratuito para evitar errores, para alguien que se le pueda olvidar que tiene que meter un precio a sus productos, que les haya puesto esa norma, porque si no... Bueno, imaginaros, vosotros podéis imaginar el escenario perfectamente, ¿no? También algo que recomiendo es que os acordáis de destacar en la página de inicio, sobre todo cuando se las formaciones, porque las personas al principio quieren ver el producto directamente en la pantalla, en la página de inicio, y como aún no habremos creado las categorías, de cara a vincular, a enlazar las categorías que se hacen en el apartado enlaces, para que lo encuentren mejor mientras están acostumbrando a cómo gestionar su tienda. En el caso de que hicieran subir a masiva por Excel, toda esta configuración se asesora. Este Excel, ¿al generar datos o ya la plantilla ya? De momento se lo tienen que pedir a mí y yo digo si sí o si no. Porque no hay botón tampoco de. ¿Cómo? No hay botón de Excel porque casi nunca hago. La subida masiva hay que hacerla, la hacemos nosotros remotamente. Luego sí que se ha decidido, se va a plantear que va a estar disponible para todo el mundo. Pero vale. Ahora sí, esto va a estar en 2-3 semanas máximo, va a estar en marcha, ya lo tengo. Ahora mismo tiene que pedir que yo lo respondo y escribo y envío muchos correos con imágenes así para que no se pierdan. Un cuadraditos rojos. Y aún así se pierden. Pero no es habitual que se pierdan aún con flechitas rojas. ¿Vale? En el apartado opción es algo sobre todo pensado para los productos que puedes tener el mismo producto con diferentes variantes. Por ejemplo, este vestido en negro y en blanco sigue siendo el mismo vestido. Tienes tapado en chulo, pero sigue siendo el mismo vestido. Y puedes tener estas diferentes opciones que las has de precrear desde el apartado Mis productos opciones, para que, por ejemplo, puedes crear el cuadradito blanco del color y el cuadradito negro y queda todo muy... Esto sale ya cuando estás dentro del producto, es la parte de... No, pero digo desde aquí. Ah, perdón. ¿Qué significa personalizar la URL? La personalización de la URL, sí, es cierto. Si estabas has añadido un producto o has editado un producto para editarlo. Vale. Si, por ejemplo, le has cambiado el nombre al producto o sabes que... O que tus clientes tienden a buscar el nombre que no es a tu producto. Digamos que tienes una camiseta que tiene una llamada que se ha puesto de moda un nombre alternativo. Puedes poner ese nombre en la URL. Desde cara a la búsqueda que hagan los clientes finales de internet, facilita que te encuentren. Es esa forma. O si le has cambiado el nombre al producto, por ejemplo. Si antes tenías bambas Nike y ahora que quieres poner sneakers Nike,
y puedes poner ahí. Son amigos. Las etiquetas del producto también funcionan por ese lado. Que la URL es la línea que se puede comprar, que el producto también funciona en la hora con el SEO. Que el SEO ya está. Podemos hacer un master space directamente. Es otro mundo. Bueno, básicamente el apartado de SEO es para facilitarle a Google que encuentre tu producto y que encuentre tu tienda. Entonces, siempre será muy beneficioso que en todos aquellos apartados que pongas SEO incluyáis las palabras clave que identifiquen vuestro producto para hacerlo. Y con fotos y manchas y etiquetas y eso, pues, o sí, depende de. También, para que Google sabía que un es catalá y la cosa es. Sí, una, això has dit del color. Sí. Que dius, o sigui, si pot ser groc, vermell o taronja. Mis productos sociales y ahí las diferencias. Va, però no puedo, no se n'ha anat abans, o no sé què, que podíamos elegir unos cuadros y estaban los colores allí. Sí, la opción se llama color. Mis productos opciones, si te da a elegir entre botón de radio, selección, casilla de chequeo y color. Y si eliges color, es un cuadradito de color. ¿Estás utilizando la fashion o la fin o la serie? ¿Cómo? Estoy utilizando una de las nuevas, ¿vale? Sí, sí. Pero, vale, eso es jamalina. A ver, desde aquí sin ver, ¿vale? Puede ser o que no le has puesto el nombre en todos los idiomas que tienes disponibles, que eso se ve sin producto general, o no has puesto el código de producto. ¿Cuándo el producto? Sí, cierto. ¿Sí? Sí. No has tomado el fallo para el título de opción. Básicamente, ¿no? Sí. Tenía un precargado. ¿Y hay que rellenar todo o ya tengo lo del producto? No se lo tiene porque no tiene forma de saber cuántas azules tienes. No, pero cuando no, pero la opción te dice precio del azul. Si no le pones precio del azul, te considera el precio del producto. Claro. La ficha general. Correcto. El precio, por ejemplo, aumentaría si. Se lo cambiaras aquí. No. Si sí, en el apartado de opción, por ejemplo, digamos que tienes un producto que si compras más metros de tu mismo producto, cuesta pues, 3 euros. Entonces, 3 euros. Pero, por ejemplo, si el vestido azul vale 5 y el vestido blanco, ¿qué te hace las dos baratas de 4? El descuento, te permite hacer descuento. Te permite hacer, ves que tienes más menos y te permite hacer menos 1. Ah, o sea, Vale, entonces, este producto que has creado cuando. ¿Cuánto? Pero esto es respecto al precio del producto. Entonces, por ejemplo, verde. Vale, vale. Vale, y a
ahora estamos en precio. ¿Qué va a ser lo bonito, activa? Eso ya es función de lo que si activas y que todo te ponga IVA, pues lo tienes que meter sin IVA y te lo vamos a poner. No suele nadie. Y si no quieres, si no quieres desplazar el tema del IVA, porque quieres marcar sin IVA y metes directamente el precio. Sí. Como estamos obligados a tener con IVA, la mayoría de veces, entonces hay que restarlo, ¿vale? Sí. Lo he recomendado porque si tu cliente al final va a efectuar una compra y no se le carga el IVA hasta el último paso, al ver este incremento del precio, aún no hará compra. Mejor decirlo desde el principio, el precio es más rápido. No, te lo digo porque entra rápido, entonces tú pones un precio y claro, luego vas y dices, no, son 10 con. Claro. Y ya está pasado. Claro. O sea, que restarlo de él. También la plataforma permite modificar el tema de los impuestos. Si, por ejemplo, tienes pensado vender a otras tiendas, y a, si es mayorista y quieres vender tanto a otras tiendas como a particulares, permite que, que lo configures para que puedas hacer el recargo de equivalencia y estas cosas. Es un poquito más complicado, como tampoco yo comprendo el recargo de equivalencia en sí, cómo funciona. si queréis, os puedo guiar un poco cómo se configura si vosotros mismos entendéis el recargo de equivalencia. Porque no. Lo podéis configurar, se hace ajustar mi tienda y pastas. Si le queréis echar algo. Si queréis configurar temas, si por ejemplo tú tienes un alumno que vende naranjas y vende a supermercados y vende a tiendas de carne, pues si vende a supermercados pequeños tendrán que ponerle el recargo de equivalente. Es un impuesto, es un 5% más que tiene. Y hay tenderos que lo utilizan. Y yo les explico más o menos cómo se configura, pero exactamente los porcentajes que tienen que poner es un mundo. ¿Qué ordenes que aquel que venga y que va a ser él? Sí. Quien sabe que tiene que aplicar el recargo equivalente a diferentes impuestos que hay, ya lo sabe, pero saber que existe la posibilidad de configurar estos impuestos especiales de cara a lo que vuestro cliente sabrá cómo funciona ese impuesto. Es que muchos. Tiene una pregunta. No, ya está. Porque ahora he hecho, bueno, he creado unos cuantos aquí en opciones, uno de color, el otro de check. Y entonces voy a producto y dónde puedo. ¿Cómo? Mi producto, vas a entrar producto y opciones. Mi producto, opciones. Vale, pero ¿cómo digo? Esta camiseta, tres colores. ¿Cómo? A ver, mira esto. Vale, ¿qué es? Porque yo también es solo jugo, no lo opción, naranja y verde. Pero puedes modificarlo desde opciones de productos, opciones. Aquí pusan escudos. Aquí puedes poner más colores, cuadraditos de color y puedes elegir el tono exacto. O puedes poner SML o el necesidad de todos los productos que después de pues, ¿no? En cada uno y una especie de una opción. Sí. Vale, las clasificaciones es llegar a muchos productos, ¿no? Claro. Sí, el listo de colores, pero al cambiarlo no cambia la imagen de todos. No. Vale, ¿qué? No sé dónde lo he visto, pero yo salía en tres cuadros y ahora si este vosotros no es tres, si vosotros es. Si es muy esgrafo, ¿no? No. Sí, este es lo que he hecho. Y el S, el rosa, no es tan feo, y le pones
Vale. Cuando se compra un coche, si lo pide rojo, es más caro que el blanco. Sí, sí, puede ser, pues, porque tenemos, hay un cliente en concreto que la vende hilos para entrenamientos, ¿eh? Y tiene los diferentes cuantos diferentes. Sí, son todos del planeta. Y por ejemplo, si mire el básico es de 1 metro y pico, pues ese es el precio básico y luego 2 metros y pico, 3 metros, vale. Dependiendo del precio. Vale. Por ejemplo, vale, sí, dale. O tener algo en diferentes calidades, por ejemplo, diferente calidad de papel o diferente calidad de lo que sea, pues puede costar mucho más. Vale. Vale, entiendes. Así. ¿Alguna más? ¿Más? No. Sentido contar, sabes, lo descubres y para que al final no.
Entonces, estas empresas grandes normalmente hacen test de usabilidad, que es básicamente poner a alguien a que intente navegar dentro de la tienda y compre cosas y las encuentre sin recibir ningún tipo de ayuda. Esa es la prueba máxima que puedes hacer en, a la tienda, poner a alguien que tiene el perfil de un tendero, de un comprador, y que intente comprar algo y encontrar los productos sin ningún tipo de problema o sin mucho problema. Y si tiene un perfil tecnológico bajo, aún mejor, porque sabrás seguro que todo el mundo lo puede encontrar, ¿vale? Es la recomendación que hago yo. Así que queréis crear una categoría nueva y veréis que si le dais a... El error que ya veo... si le dais a editar alguna de las, por ejemplo, la de que diráis a bolsos o lo que aparece ahí como menú 1, y luego intentáis ponerla como subcategoría, ponerla dentro de vestidos, os va a saltar un error. Os va a decir que no se puede porque no podéis meter una categoría madre dentro de otra categoría madre. Puedes hacer otra o simplemente no. Bueno, pues la. Si quiero meter sí o sí los bolsos dentro de los vestidos como una subcategoría, tendría que sacar las tres categorías que tienen. Y luego. O borrar estas tres, porque si no, no puedes ser una categoría madre. No puedes tener una categoría madre y las hijas, pero no puedes tener nietas. No puedes tener nietas. Vale. Pero sí. Claro. No, categorías y nietas. ¿Han salido alguna duda? Un minuto y seguimos. A mí no me parece que sale. Sí, después sale el menú. Lo que veo es que sale como el menú sale ordenado por orden alfabético. Puedes cambiar ese orden. El orden, veis que donde hay un punto donde pone orden, se refiere a ese orden. Suelen referirse esas cosas, como el botón de guardar suele servir para guardar, que ocurre muy a menudo. Esa pregunta la recibo una vez por semana, por lo menos. Le hago los cambios y no se aplican. ¿Qué está ocurriendo? ¿Has probado dar al botón de guardar? Mira, era eso. El tema de las columnas es algo que no se usa mucho, ¿vale? Pero podéis tener algún cliente que lo necesite. Digamos que tenéis una tienda que tiene muchas subcategorías. Eso es una. Entonces, para que no sea tan largo, se puedan hacer en. Se divide en dos, en tres, en las que. ¿Vale? Pero no se utiliza mucho porque de cara a las puedes estar perdiendo imagen. Solo he visto una vez usarlo y eventualmente lo he visto. Y lo de orden es al posicionamiento. Sí. De cara a su pantalla. Algo que se recomienda mucho es más que en lugar de utilizar el orden alfabético, el orden es los productos que se venden más primero o que quieres que se que compre más. Y luego ir bajando los que suelen buscar más, por ejemplo. Si vendo más bolsos que zapatos, pues me mandé los bolsos. Y de esta información hay un montón. También tenemos el blog que lleva Laura, si queréis referir a vuestros alumnos al blog, porque tenemos un montón de información. De los expertos de marketing, de los diseñadores, de cómo mejorar las tiendas. Y muchas veces a veces se va sobre cosas que vamos notando de las tiendas que se crean, de las tiendas reales. Consejos para mejorar todo. Incluso cómo hacer imágenes profesionales. Es algo que es uno de los artículos que encuentro más útiles. Porque aparte,
cambia mucho una imagen en la que puede ser la misma modelo, pero no es lo mismo los modelos tal cual con el fondo, unos libros, lo que sea en su casa, que pues con un fondo blanco. O un producto, en lugar de que esté en la cocina de casa, pues usar una cocina blanca y una lámpara de estas de Ikea. O cómo crear un banner tú mismo para hacer una producción. También. Consejos de marketing. Sí, de marketing también. Es consejos para que el propio usuario pueda mejorar su tienda. Y me han venido son esos errores de clientes reales que no, a veces no lo tienen que cambiar, eso sí, pero bueno, ya lo intentamos. Sí. ¿Estáis todos? ¿Lo habéis oído bien? Vale. Este es un ejemplo de la tienda real, ¿vale? Para que os podáis hacer un poco una idea. Esta es una ferretería que utiliza la plantilla Fashion. Entonces, me gusta mucho cómo tiene la tienda este deslope, la tiene muy profesional. Un consejo que os puede servir es el hecho de que este chico utiliza directamente las imágenes de sus proveedores en lugar de hacer la imagen él. Que el día, va bien, hay gente que no piensa en ese detalle o en ese truco. Para hacerle, acaba haciendo las fotos él mismo en su propia tienda, que no quedarán desde el mismo ángulo, no quedarán del mismo tamaño, etc. Y para que podáis recordarse a vuestros clientes. Y tiene todo. Las categorías madres serían pintura, carpintería, baño, calefacción y herramientas. Quedaría así. Si pusiera dos columnas, aparecería más aparecería aquí. Pues entramos en el apartado de zonas geográficas. Entramos primero en este apartado de zonas geográficas porque es de cara a envíos y pagos. ¿Vale? La plataforma permite configurar, admitir cierto tipo de pagos o hacer cierto tipo de envíos en función de la dirección que nos digan nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, digamos que sabéis que no queréis aceptar compras desde China. Entonces, que solamente queréis aceptar pagos desde España y que solamente aceptáis recogida en tienda desde Barcelona o desde vuestra ciudad. Bueno, esa provincia, porque no me dice menos, pero no solo por pueblo. Pues este tipo de cosas este tipo de zonas se pueden ir configurando. Por defecto, si te creas una tienda en profesional.es, ya viene cargado España. Pero bueno, si tienes pensado vender en Colombia o en cualquier otro país, tendrás que crear este tipo de zonas geográficas. La plataforma, si tienes sobre todo el Plus y Premium, puedes incluir métodos de pago que están aceptados en diferentes países. Por ejemplo, tenemos PayUnatam, que no sé si quien haya estado en Latinoamérica no les habrá mucho. ¿Alguien le suena? PayUnatam. Es una plataforma de pagos que están muy bien localizados en función de las costumbres de pago de cada zona. Entonces, por ejemplo, en México se acostumbra que te imprimes un código de barras y vas al 7-Eleven, que están en todos sitios, hay en cada esquina hay uno, es un supermercado pequeñito y puedes ir y pagar tu compra online en el 7-Eleven, por ejemplo. O boleto electrónico en Colombia. O diferentes métodos de pago que aquí no son tan comunes. Eso si os encontráis, si os veo algún pie en cada uno de la zona, ¿no? Pues partir de Cuba, México, partir de Cuba, Colombia o a Nigeria, tendrían que quedar estandeados en todas las maneras. A la que os lo haré o a ganar un año en general, alguien que venga a España y a Europa, os lo haré a una tarjeta para medir esta tarjeta bancaria, para tener aquí tenéis que integrar Rexis, que es para que haya un full sistema de procesamiento de pagamentos y después tú te lo vayas a Malbanca o a la tarjeta de ganar o a Snowbank. Al móvil, al datafun virtual, igual que tenemos un datafun físico para comprar tarjetas, pues el móvil, un datafun virtual. O sea que el codi es un tarjeto del shopper y que ya la posibilidad de comprar tarjetas. PayPal, que además de usar las deudas de usar BIC y la deuda de usar BIC, pensaba que en España debería haber 30% de las pandemias PayPal. También tenemos que integrar PayPal. Pues
vale, paga el pagament en transferència bancària. També es pot activar i podrà rebre un pagament amb una transferència i després, a partir de rebre la transferència, activa la comanda. No? I n'hi ha d'altres, però si hi ha un client que també diu no, jo és que també tinc un producte de nichos, soc un artesà i rebo comandes de Latinoamèrica, que sàpiga on hi ha mitjans com Payu Garant, no? Que és el més utilitzat a Latinoamèrica. Ja ho veus. Gràcies per l'explicació. Ayer me corqué para explicar a este tema de los proyectos de Pablo. No, no, explica el coche, es medio por aquí, por aquí, por aquí, y que descanses un poco. No, ya, no, no. Pues, si queréis jugar un poquito con las diferentes zonas geográficas, también permite, por ejemplo, algo que he visto utilizar, es crear fuera de España, pues regiones de, por ejemplo, Eurozona 1, que serían los países más cercanos a Portugal, Italia, y luego una zona de Europa 2, pues para incluir hasta los Balcanes y parte de Rusia, si hace falta. Pero bueno, podéis jugar un poco con eso si queréis. También permite, por ejemplo, si sabéis que enviar dentro de España puede costar 5 euros, enviar a algún pueblo de Ucrania igual cuesta pues, unos 20 euros. Igualmente, por ejemplo, sobre todo en muchos países de Alemania, en Alemania o en los Balcanes, en Rusia ahora, están muy de moda los productos españoles. Y tiendas que venden zapatos con dibujito rollo español, así artesanos, o tiendas de jamón y este tipo de cosas, se venden, están vendiendo un montón en Alemania, en Suecia. Aquí sobre todo el mensaje es que si no tienes la botiga online, fabricas la tanca no me sabías nada. Encarga si tienes curávitas, no pases promoción. Pero si tienes la posibilidad de tener la botiga también en inglés, para que algo de fuera pugui entendre, pues obreta, pugui comprar pues, porque, primer, para los mitjans de pagament a Europa, prácticamente son los mateixos, com la targeta bancària o en PayPal, no? Amb excepció de la gran talent, els elements són més de banderes al producte i després en fet fas un càrrec domiciliat, no? Però també el que compra fora té una targeta bancària, no? Per tindre. Per tant, la que la pugui tenir. En segon lloc, al final tenir tarifes de transport de correos o de MRV o de segures, és molt fàcil, és contactar-los, negociar les tarifes i les temps de pagar arreu. I en tercer lloc, que no es combinin, perquè a vegades molta gent li donen un tarifari allà, fins a 2 quilos vale tanto, fins a 5 quilos vale tanto, i en funció del volum. Al final, l'ideal, i de cara al consumidor, una cosa és el meu cost, és donar-li una tarifa plena. Doncs mira, si transports a Espanya, et cobro 5 euros, o 4, o 6, el que tu decidissis. O a partir d'un cert import, el regalo. I transport a Europa, doncs el cobraré a 15. I dones una tarifa plana. Després hi haurà productes que li guanyaràs una mica el transport i hi haurà d'altres que no li guanyaràs. Però és posar-hi fàcil, perquè si al consumidor no li poses la sortida allà, transportes a Espanya 5 euros i gratuïts a partir de 60 euros. Li compliques la vida, perquè no veurà els ports fins a l'etapa final. I si no ets transparent, a vegades en aquest pas final és com sentir la carrera. I d'aquesta forma també t'evita saber de carregar tot un tarifari detallat. Total, perquè què més em dona que per 2 quilos en cobris 3,25 i per 5 quilos en cobris 3,80, no ve a 60 cèntims a la venda, no? Per tant, és més fàcil remuntejar. Després això no relaciona amb el preu o amb el producte, el que posa més geogràfic i ja entrarem en això. He posat això en este ordre. Per facilitar, mirar, mirar, un petit punyent o un barri, que era un carrer o aquest llistat de tenir. De cara a vuestros clientes, ¿veis los materiales que os daré para que podáis dar vosotros las comisiones? Lo pongo en otro orden, lo pongo en orden de las zonas geográficas, a veces ni me lo salto para ir más rápido, pero lo suelo poner después de que vean cómo las opciones, las diferentes opciones que hay de zonas de envío y de zonas de pago. ¿Vale? Pero bueno, vosotros que sois un pro. ¿Queréis jugar un poco con las zonas geográficas o pasamos? A ver. Claro, eso es lo que suelen hacer es España y Portugal, lo ponen punto, ok.
que he visto. España y Portugal, luego... España y Portugal, que hay mariscos. Portugal es un producto a la Barcelona, a Madrid, que de Barcelona es un producto. Para eso es mariscos. Pero, por la potencia, no hay llavors, per exemple, o sigui, veig que dintre de, per exemple, jo puc fer Eurozona 1, no? Però no cal que facis un espai. Veig que em dóna l'opció, si vull, en aquella zona, a afegir-li països, però no cal. Bueno, bueno, si poso la descripció... No, has de posar els països que entren i consideres Eurozona 1. Clar, però de què serveix posar espais, per exemple, Espanya, Espanya, i no, no hi ha cap país a sota, però podries posar país, Espanya, no? Vull dir, per què pots voler incloure el país? No, perquè això és el que... La descripción y el nombre es para ti y para el cliente, pero la configuración que hagas ahí de seleccionar es cómo funciona de cara a que cuando el cliente te haga el checkout, él va a tener que introducir el país también al que quiere que se lo envíe, y eso es cuando la base de datos va a seleccionar. Según el país que el cliente diga que quiere que se lo mande, le marca la zona geográfica automáticamente. Claro. Entonces, si tú has puesto en la descripción Francia, y a tu Amazon has puesto Francia, cuando un francés te compre, ¿no en Francia? No le marcan automáticamente lo, no le va, la tarifa. No le va a incluir. No le va a meter la tarifa de clase. Vale. Claro. Y aquí peña, ¿no? Ahora también tenemos diferentes formas de implementar esas cosas, ¿vale? También existe el botón de todas las zonas. Sí. Si no quieres cerrarte a ningún país del mundo, existe el botón de todas las otras zonas que admite a desde Portugal, aunque no hayas creado, si creas solo España y no creas nada más, y luego no, en los otros apartados pones todas las otras zonas, el botón que ya llegaremos, te incluye, te lo marcará lo mismo, si te ponen Portugal o Uzbekistán. O sea, a efectos de los de la configuración va a ser lo mismo. Pero recomendamos, de cara a ser un poquito más pro, tomarse esos minutos, que tampoco es, que sí que es un poquito repetitivo y tal, poder hacer eso a veces, pero son 20 minutos de ponerse los países con el bueno absolvado, por si no te sorprendan sobre el país. Por ejemplo, ahora estoy haciendo esto en las Islas Canarias y Baleares. Ajá. No hay Canarias en el estado de todo. Te pone, porque no se llama... Esto es una descripción que la escribes tú. Ya, yeah, yeah, sí, he puesto nombre de la zona, islas, descripción, Baleares y Canarias. Entonces, tienes un gusto. Nos destacamos con Spain. Spain, zona, Baleares. Claro, medir otro. Porque se llaman... Palma de Canarias. Y Tenerife. Las Islas Baleares es la región. Porque están... Las provincias. Las provincias, que son las provincias. Vale. Y entonces, ¿de qué se llama Amazonas? Sí, pero es que no entiendo. Si esto, al final, cuando haces el pedido, puedes elegir si quieres España, Islas. No. Por la tarifa. ¿Y dónde lo pones la tarifa aquí? Vale. Hice un experimento de ponerlo en el orden que lo configuraría yo en la pro y normalmente las tenemos al revés. ¿Estamos, chicos? Vale. Pues estamos ahora ya en los métodos de pagamento. Es ajustar vivienda a pagos. La captura de pantalla es unida a pagos. Ajustar vivienda a pagos. Sí. Vale, entonces
Entonces, veis que hay diferentes métodos de pago, incluso también, aunque no está en esta captura de pantalla, hay un aquí de internacional, en el que entra PayLater, que era el que os comentábamos antes, y Computer Warehouse, que es el en Nigeria, bueno, están bastante, sobre todo en la zona del sur, hay bastante movimiento electrónico, estamos ahí. Si ya está la otra internacional, te aparece Pay Latam y pagos online y Computer Warehouse. ¿Vale? Entonces, veis que en los métodos de pago online, aún no os aparece así, sino que os dirá que tenéis que instalarlo. Si queréis darle a instalar a PayPal, por ejemplo, y luego le tendréis que dar el botón de editar. Y vamos a entrar a ver un poquito la configuración. ¿Qué es tu manejo? ¿PayPal? ¿Por si tienes un TPV virtual? Sí, ya tienes el TPV virtual. Es mucho más barato para ti como tendero tener redes. Pero es importante también tener, PayPal, aunque tiene unas condiciones mucho más altas, la seguridad del comprador, de las garantías que te da PayPal, tienes que estar abierto. Así es un tema de uso, ¿no? Es eso. Sí, por eso la dieta AFA, la dieta AFA, si llamo la dieta con la AFA, lo primero que pregunta es: ¿esta dieta? Y si no te da billeta, como que no pongo dinero en metálico, saca con la taxi, por lo tanto, si pasa algún día en alguna venta. Y a vos te pasa que con que ya vuelta y que te utiliza PayPal, vueltas vagadas, no portan ni tarjetas bancarias a sobra, para que no las den. Y a PayPal simplemente recordarse al seu lobby que está pagando, porque la tarjeta está ya cargada. Y a vos, recomendarla aquí es, como a mí, tarjeta bancaria y PayPal. Si no pones PayPal, ya hay que nos compra. I preu? I la selecció bancària, perquè encara estem en un país que hi ha molta gent. I personals, quan tu fas un producte, imagina't un artesà, un producte que val 600, 700, 800 euros, hi ha gent que no té crèdit a la targeta bancària. Llavors, si trobes que no t'hi pots comprar, preferis pagar per la selecció bancària o tenir més, preferis... Al igual que quan vens allò del paradero 40 cap a sota, cap a Andalusia, encara hi ha molta gent que vol el contrarreembolso. Un 10% de l'UBS electrònic a Espanya és contrarreembolso. Allò de trecar els bitllets de la butxaca i el pago Egipte. També és com usar contra el reforço. No, però preguntava més que era més seguit. Comissió bancària. Primer perquè han baixat. Això fa ara tot just un any es va regular. I mira, abans els bancs podien cobrar les condicions que volguessin. Llavors arribava un poc a l'UBS a la comissió bancària i li cobraven un 1,5% de comissió que pagava. Avui en dia les comissions bancàries estan al 102, 103, o per sota. Ja també ara tenim les planes per gent que mou pocs talers. Estem fent algunes formacions juntament i un integrat amb la Caixa. Les funcions del banc de la Caixa, per una tarifa plana que en funció del logo que ets de client molt baixeta, tens els primers 1.700 o 1.800 euros de venda sense comissió. I pagues entre 1 euro i 7 euros al mes. Si ja no vas ni a comissió, si ets un bon client 1 euro, si ets un client que no té res amb aquells, quan acaba d'obrir la compta, se té i tenen la tarifa plana. Per tant, la comissió molt baixa. PayPal, no PayPal, comences amb un 3,5%. I Braintree, els primers 50.000 euros, no té cobrar comissió. Sí, Braintree és una passarel·la de pagaments que va molt bé per ventes, sobretot internacionals, per comprar tot el món i permet gestionar recurrència. És a dir, si jo tinc un servei de subscripció que només tinc que carregar-li, també la tenim integrada. És una passarel·la que acaba de comprar PayPal, no té cap PayPal ara. I és el que diu la Tària, d'enviar el primer volum de negoci no té comissió. A vegades que és molt poc coneguda aquí a Espanya, però, per exemple, aquests portals que s'han tomat tant com Airbnb, Uber, etcètera, tots treballen amb Braintree. També gestiona moltes monedes, moltes formes de pagament, amb una única funció. Entonces, os voy a demostrar simplemente por... sí, os voy a mostrar un poco cómo conseguir los datos que os tiene, que os pide la plataforma para configurar PayPal. ¿Vale? Los datos para configurar el TPV virtual no os puedo mostrar porque se nos da la entidad bancaria, ¿vale? Pero PayPal, para vincular tu tienda con PayPal, puedes hacerlo incluso con una plataforma,
cuenta de patinar, aunque no es lo más recomendable porque después de un importe, PayPal va a tener segundos. Va a haber fraude y lo va a bloquear. Entonces no lo recomendamos. No lo recomendamos. Si te vas a crear una tienda, utiliza una tienda, una cuenta de PayPal de... Una cuenta de vendedor y no una cuenta de particular. Aunque para probar o para empezar, o si no tiene simplemente las bolitas de crochet que haces en casa o lo que seas, seguramente no tienes una cuenta de vendedor y puedes vincular directamente con tu cuenta de particular. ¿Vale? Pues si lo veis, si la desinstalar a PayPal y la puedes editar. ¿Ya lo habéis hecho todos? Vale. Os va a pedir unos datos. ¿Veis que ya que si lo habéis echado luego así rapidito, veis que también utilizan también las zonas en las que se admite? ¿Vale? Entonces, para conseguir esos datos que te pide firma de API, usuario, etcétera, son códigos alfanuméricos que te los da. Entonces, esta imagen que veis aquí, está al acceder a tu cuenta de PayPal, si ya tenéis cuenta de PayPal y tenéis la tarjeta configurada y verificada, porque si no tenéis la tarjeta vinculada, configurada y verificada, no te va a salir esto. ¿Vale? Entonces, si está hecho eso, esta captura pantalla va a ser en la zona de la derecha y en la parte de abajo veis herramientas de venta, preferencias del vendedor. ¿Vale? Esto os llevará a una pantalla marrón que no se ve aquí, pero la tercera opción es acceso a API, que te lleva a esta pantalla de aquí. ¿Vale? Esto, si nunca han configurado las opciones de API, te saldrá primero una pantalla de solicitar firma API, es inmediato, y la siguiente se carga la pantalla y sale esto, ver firma API. Y al ver firma API, ya te muestra todos los datos que necesitas para esto. Es importante porque es un error que ocurre muy a menudo, es por la forma en la que lo han puesto, mucha gente añade un espacio. Si añades un espacio extra entre al principio o al final de la firma, no te lo va a coger. Y te va a dar error. PayPal no te lo va a adoptar. Entonces, es importante copiar solo los números y nada más. ¿Vale? La contraseña API también no es vuestra, es la contraseña de PayPal, sino una contraseña que te dan ellos. En ese apartado, darle a ver firma. ¿Sí? Es muy fácil. Y este captura pantalla en concreto está os lo voy a dar en la presentación para que podáis utilizar el material si queréis usarlo. Y también está en la apartado de soporte y en la guía de configuración rápida que podéis enviar a los clientes también. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, los precios no ven. ¡Qué guay! Eso me lo he dicho yo. Pues entramos en los métodos de envío. ¿Sí? Ya está para final y me van a hacer un café ya sin usar, ¿eh? Sí, sí. No os preocupéis. Ya casi. Vale, pues ajustar mi tienda de envíos. ¿Estáis todos? Sí. Vale, este socio os mencionaba, os comentábamos antes, ¿vale? Las diferentes opciones que permite. Veis que FedEx y UPS están ya integrados. Esto significa que tú introduces los datos de API de la plataforma que te va a dar FedEx y UPS. Y en el momento en el que un cliente les hace un pedido, FedEx envía a un mensajero a recoger el paquete a vuestra tienda. ¿Vale? Bueno, o en el siguiente año laboral. Esto funciona bastante bien y sobre todo porque FedEx permite hacer cierto tipo, permite negociar también las tarifas, las diferentes tarifas de envío. También está la tarifa fija de envío, en lo que comentaba de que pues, todos los pedidos cuestan 5 euros de envío, por ejemplo. Eso es lo que se configura desde este apartado y que hace falta darle a instalar y después editar para poder configurarlo. Que esta es la que va a comer, ¿eh? Para solicitar la gestión de
sense que s'hi guanyar. Si us treu algun cor meu l'any, veu del cotet on posa una tarifa fixa, etc. No? Sí. La opción de envío gratis, que si entráis en el envío gratis, veis que os da la opción de entrar en el. De poner el importe mínimo para que aparezca. També és molt habitual, la tipus, mira, a partir d'un cel import, jo he posar un import per sobre del ticket mitjà que tinc de botiga. Si em mira el meu ticket mitjà de botiga és de 55, doncs diré, mira, a partir de 60 euros gratis, que és la forma que la gent incorpori algú més de producte i assumir aquests 4 o 5 euros del transport dins del marge del producte, no? Perquè estic pujant el ticket mitjà. Luego, por producto, esto lo he visto sobre todo en tiendas que venden productos pesados. Si sabes que te aumenta la diferencia de precio entre enviar uno, pero que sea que venda pues dos máquinas, entre o lo que sea, que pesa mucho. Si aumenta mucho el precio, la diferencia no te sale a cuenta tener una tarifa fija. Pesa mucho. Eso es vía por unidad, ¿no? Si compras un, val 5, si compras dos, val 10, si compras tres, val 15, porque me gusta el transporte. Sobretot, com diu la Natalia, no pas de 5 euros, en transport, que envio un moble i cada moble a mi em costa 50 euros i ja. Y, bueno, ya os he comentado PS y los envíos basados en el peso, que es la opción que tenemos más flexible en cuanto a diferente, sobre todo quien tenga muy, muy claro los envíos a abrirse a diferentes países. Esto cambia mucho en función de peso. No es lo mismo enviar pues unas manchas de jamón a Alemania que enviar el jamón entero. Entonces, como esto cambia. Entonces, la fórmula que te sale, cuesta un poquito la cabeza, está en la descripción ahí y al lado hay un botón de interrogante, que es el botón más ignorado del mundo. Sí, sí, ya, ¿cuál? Hay un botón de interrogante ahí. Un botoncito azul con un blanco, ¿A qué tipo de envío? En envío no sabes el peso dentro de instalar. Es un botón como este que encontráis aquí en el envío. Si tenéis alguna vez alguna duda de qué quiere decir algo de la plataforma, este botón pues, se abre una pequeña explicación y está en diferentes pasos dentro de la plataforma. Es el botón más ignorado porque parece un botón. Pues sí, bueno, sí, claro. De ahí. Pero no hay nadie. ¿Pero qué? Pero también dentro está, o sea, es que sabemos muchos que hay diferentes. No, ¿esto de ellos por peso no? ¿Oh? No. Se lo carga. Está ahí. No, está. Ahí, ahí. Está como la captura que tienes tú si te sale. Y ha dicho no. Superar los 256 páginas. Vale. Sí, superaba. Vale, volver a aparecer. Pues este es, bueno, ya habéis entrado, pero bueno, este es un ejemplo de cómo podríais configurar la tarifa fija de envío. Este es un ejemplo de la tarifa real. Y si yo quiero fijo, pero diferentes zonas, diferente precio, ¿tienes que hacer varios fijos? Recomiendo para esto, sobre todo, utilizar los envíos basados por peso, porque ya has visto que te aparecen las diferentes pestañitas y también incluso puedes hacerlo para si eventualmente te sea muy caro enviar a Canarias o que sube a Melilla, por ejemplo, puedes habilitarlo desde ahí. Es la forma más flexible, sobre todo. Vale. Y te aparece cómo hacer la relación. Dime. ¿De tipos de tarifa fija solo hay una? Te pregunté, sí. Vale. ¿Sí? Claro, no. Esta es una manera de que se aprende para que... Lo he visto en una tienda que vende temas ecológicos, de
¿Vale? Y no sé si esto me va a dejar hacer, os quería mostrar unas cuantas tiendas. ¿Vale? Entonces, luego os voy a pasar esta lista de lo que son mis tiendas, las tiendas que considero que están más trabajadas y especialmente bonitas, ¿vale? Quería empezar con esto porque es una de las tiendas que mejor tiene en cuanto a campaña en Facebook y redes sociales, y es de las que más venden. Son aceites que vende Liga por Mayor de Andalucía, cooperativa. Vale, entonces podéis ver un poco cómo lo también ha utilizado la fashion, que está pensada para productos de moda, para aceites. Bueno, lo tiene, en lugar de utilizar las categorías o subcategorías, sí, he decidido elegir por ramas, por ejemplo, porque siempre mismo no tienen aceites y jamones. Vale, entonces son los diferentes tipos. Vale, también esta es una lista de señores de Nigeria, que es de moda, pero no están utilizando la fashion, sino que han preferido utilizar este tipo de. Nosotros son de aquí, es una página empresa de aquí de Barcelona, pero la plataforma la tenemos oberta actualmente a 10 países. Y el país es Nigeria y ya también es que tú digas, ¿no? Aunque esta opción de elegir por color, también tiene la opción, los colores también ha preferido poner un desplegable a gustos. ¿Vale? Luego, esta es otra, es opción de Madrona, y esta es curioso, pero es un chico bastante joven que realmente se mueve mucho y es un muy buen ejemplo de cómo la presencia en las redes sociales hace que acabe vendiendo muchísimo. Esta es una persona que trabaja en una empresa de cosmética. Un día hacen una charla de acción a las empresas de las tiendas cosméticas, se'n va apropar, ¿no? Y en Bali, que era corredor de running, que feia molt esport, que había dissenyat per poder portar sobre la seva documentació una manera, ¿no? Quan feia curses, había dissenyat una cartera de silicone i se la podia vendre per internet. Aquesta persona, no us direm la xifra, però ven bastants centenars de carteres cada mes des de casa seva. Només té aquest model i l'únic que canvia és el color. A veure si encuentro la foto de si algú té sus padres. No, és el típic negoci. Ho veig des de casa, però li dona uns bons calerons de mes. I amb un únic. A l'e-commerce penseu que si els botiguers venen el que ven tothom, hi ha molt poca diferenciació, no? Poden haver-hi milers de botigues venent el mateix producte. Però amb el que té producte de nínxol, on treballa una categoria molt bona, jo sempre és el que dic, de vegades ens venen llogueteries, no? Especialitza't en una categoria de productes. Tenim, per exemple, una botiga que només ven escraves, no? Doncs si tu ets molt bo només en això i tens tota la gama de productes, el que vol dir un escrave probablement s'anirà a tu, no? Perquè ets l'expert per això. Llavors, més val tenir botigues especialitzades que no tenir una botiga que ven 40 categories de productes, no? O que també pot funcionar. Este es un ejemplo de una tienda que tiene solo 5 tipos de productos diferentes, y en lugar de poner categorías, lo que hicimos fue poner directamente enlaces al producto. Entonces esto funciona también. Esto se hace desde puntos de menú.
No es algo que tenga mucha utilidad, pero que se use demasiado, pero que sepáis que se puede hacer. ¿Vale? Los pesos mexicanos. A ver, y ya, os quería mostrar aparte que está, pues, la de los planes aquí. Y ya es, con esto acabamos, ¿vale? Y ya, esto, aparte que está, aparte que está punto com. Vamos a dejarlos. Este chico también se ha dado una buena currada, mezcló todo tipo de productos de tecnología. Uh-huh. Y esto es un poco de integrado. Este integrado TalkTo que es gratuito. Hay herramientas de chat como Zopin, TalkTo que las podéis también las podéis integrar para eso. Pero ya veo que a molts estan basats en les mateixes plantilles, però són les botigues absolutament diferents, no? Perquè tenen un alt grau de personalització de la plantilla. A la gent ho fa molt de gust i també us podríem ensenyar botigues, pues, que... Clar, este es, por ejemplo, este es un ejemplo, claro, ese es tu. Que tienes la foto de su hijo. Ahora, de aquí no se ven casi, pero para la gente lo hace con mucho amor. Ya que eres un señor que vende bastante, ¿eh? Sí. Por producto de fuera también. ¿Qué más vio? Y las imágenes también influyen bastante. No sé si tendremos malos ejemplos. Sí. Aquí son vosotros los que podemos ayudar, ya os podemos ayudar. Porque la vida de una persona que tiene un nivel inato, como es el caso de la Natalia, et monta una botiga en menys de 2 hores, no? Dissenyada, productes carregats, integrada amb les passarel·les, amb la logística, funciona tot. Más para hacer ejemplos, es más, le dedico menos. Sí. En 40 minutos puedo montar... Eso que vol dir que es pot industrialitzar la producció de botigues. Mm-hmm. Y podem tenir molts clients i fer-ho. I després tenim l'ingrés de les hores que els hi voleu vosaltres, de les formacions, i de la quota que entra un 25 fins a un 35% de la quota. Mm-hmm. I això està d'amigos. Doneu-vos tant, aneu allà a openshop.es/afiliados, poneu allà en footer, poneu l'alta, us creu ja el vostre codi d'afiliat i a partir d'allà el podeu compartir. Quan creu una botiga amb aquest codi d'afiliat tindreu 2 mesos gratis perquè el client també la pugui provar, etcètera, sense pagar 2 mesos i a partir d'aquí un moment ja comença a pagar automàticament. I és igual, per exemple, que comencem avui que d'aquí 2 mesos? Quan vulgueu, quan vulgueu. Sí, sí. Si queréis tener mi contacto para hacerme más preguntas, no sé si tenéis más preguntas, es un poquito tarde y tal, pero sí. Es una pequeña. El chat este, cuando te escriben, ¿te llega en el móvil o...? Esto depende de la plataforma, porque no se trata de nosotros esto. Esto lo que ha hecho el chico ha sido irse al apartado avanzado y copiar pegar el trozo de código HTML. Por eso, a discreción, ¿eh? Con mucha discreción, no... Hay herramientas de orden que funcionan en el ordenador, en tablet, en móvil, puedes chatearles. Y cuando no estás, ¿cómo andéis con esas herramientas? Y después, cuando conectas, pues yo no sé. Pero el tema del HTML es discreción, porque luego hacen... Sí, porque ya pones para eso. Bueno, hacer la pausa para hacer un cafetó y después recuperar, yo creo que 15 minutos, pero tenemos una mitad de rata. Sí. Os doy mi contacto, ¿vale? Me podéis escribir tanto a info@openshop.com y que se lo podéis dar también a vuestros alumnos para que me contacten. O me podéis contactar a mí directamente, natalia.vargas@openshop.com. Vargas. ¿Dónde vais? ¿Cómo me llevas? Pero en formato Natalia. Y lo más pronto que pueda os respondo. También pensamos si hay alguna persona que también tenemos en escuela,
les botigues es poden crear o sota el domini d'un país concret o sota algun com. Per tant, si algú vol vendre a Colòmbia i té producte per enviar a Colòmbia, doncs podeu anar a openshopping.co i tenir una botiga sota el domini de Colòmbia, perquè tindrà ja els mitjans de pagament a Colòmbia, la logística de Colòmbia, tot, o a Nigèria, o a Panamà, o a qualsevol altre. Dins de la web d'openshopping veureu a sota tots els països que estan disponibles. O ni que no es pugui vendre la resta, això per crear-lo dins d'un país que no pugui vendre. Molt bé, posem una pausa, em sembla que ja tindrem...